Bienvenidos a su asignatura Gestión del Talento Humano, semana 4. En la semana 4 analizaremos la importancia de los procesos y subprocesos dentro de la gestión del talento humano. Revisaremos cuáles son los procesos dentro del sistema de la administración de recursos humanos y cuáles vendrían a ser los subsistemas de la Administración de Recursos Humanos. Los procesos de la Administración de Recursos Humanos expuestos en estas diapositivas corresponden a la autoría de Hidalberto Chavenato. Cada proceso cumple un rol dentro del sistema de la Administración de Recursos Humanos, por lo cual revisaremos uno a uno cada proceso o subsistema de la Administración de Recursos Humanos. En esta diapositiva explicamos que no hay un proceso o un subsistema determinado que sea el más importante. La importancia de cada uno de ellos va a depender de acuerdo a la condición determinada que atraviesa cada organización. Dependiendo de cada organización, estos procesos pueden formar parte de diferentes departamentos o el mismo departamento con las mismas personas podrían hacerse responsables de 4, 5 o de los 6 procesos dentro de la Administración de Recursos Humanos. En el contexto moderno de la Administración de Recursos Humanos, hablamos de que tiene una función de staff, una función de staff en la que los gerentes de línea son asesorados por el Departamento de Recursos Humanos como si se tratara de un consultor interno. Resolveremos la sección de la teoría a la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les recuerdo que igual de importante como leer estas diapositivas, que es objeto de aprendizaje, también tenemos a disposición libros digitales en el hub de información. Gracias por revisar el objeto aprendizaje de la semana 4.